Good evening, guys. Hi, Senia, Fernando, Jessica, Welsing. How is it going? How are you today? Bye, I'm fine. Hi, Mister. Hello. Okay, I'm glad to know you are fine, guys. Okay, I don't know if you are ready. Okay, I don't know if you remember, but today we're gonna have our oral test. Okay. I don't know who wants to start. ¿Quién quiere ser el primero? O la primera, no sé. Está fea la situación. Jessica, ¿qué tal? Bien. ¿Le parece a usted? Está bien, mister. Ahí me corrige. Ok, entonces, antes de comenzar, déjeme saber qué country fue el que le asigné. Honduras. Ok, Honduras, muy bien. Entonces, Honduras. ahora hágame saber, déjeme buscar su diapositiva por aquí. Ah, aquí está. Le voy a leer la rúbrica para su evaluación. ¿Cómo, mister? No se van a evaluar muchos aspectos. Pero la rúbrica que se va a utilizar para su evaluación, es decir, usted va a hacer su oral presentation, pero detrás de esa oral presentation hay una rúbrica que usted va a seguir. Entonces le voy a leer qué aspectos voy a tomar en consideración para poder asignarle una nota. ¿Cuántos puntos vale la exposición? Vale 50, ¿sí? 50 y 50 el examen escrito del día de mañana. Ahí son un total de 100. Para los otros 2 meses restantes son otros 100 puntos. Y luego se va a dividir estas dos notas para obtener un total, ¿sí? Entonces, para esos 50 puntos de este examen oral, lo que se va a evaluar es las greetings y farewells, ¿okay? Cómo usted saluda y cómo usted se despide en su presentación, ¿okay? El decir good evening o hello, ¿sí? Luego la introducción, my name is, por ejemplo, Xenia. And I'm going to talk about Honduras o Costa Rica o Brasil. Y así, ¿verdad? Introducir su exposición. Luego la información que usted buscó, todo lo que usted va a leer en su diapositiva. La creatividad, cómo usted va a presentar todo esto, ¿verdad? Si hizo una diapositiva, si hizo un PDF, si hizo un collage, todo eso, ¿verdad? Y por último, el tiempo, que no debe de ser menos de 1 minuto y medio. Puede ser más, pero no menos de 1 minuto y medio. ¿Sí? Cada uno de esos aspectos que le leí, como el saludar y el despedirse, vale 10 puntos. La introducción vale 10 puntos. La información vale 10 puntos. La creatividad 10 puntos. Y el tiempo que usted se tarde, 10 puntos. ¿Okay? Para hacer un total de 50. ¿Sí? Entonces, Ay, no, mister. ya lo puse nervioso. Ya estoy nerviosa. No ¿Alguien se más que preocupe. quiera ser el primero? No se preocupe. Vamos entonces a la Teacher. diapositiva por aquí. Sí, Emerson, dígame. Tocaría encender la cámara. Sí. Si usted va a presentar como algo físico, sí. Pero si es así como diapositiva, no, para que ahorrar, optimizar lo que son los recursos. Sí. Entonces, vamos a dejarlo así. Okay. ¿Se puede así entonces solo con el El micrófono. okay? Sí. Al menos que usted va a mostrar algo en la cámara ahí, si de lo contrario, no hay problema. Ok. Entonces, Jessica, el espacio es suyo. Hello, good evening. My presentation is of Honduras. Name of the country Honduras. Siguiente, mister. No, perdón. My full name is Jessica Marisol Vallecillo. Am 33 year old. My occupation is Police Investigation.
Hoy sí, mister, la siguiente. Oraltes is name of the country, official language, nationality, continent, geolocation, main manufacturing, sometimes interesting in the, co in the culture, traditional food and drinks, traditional music, most listening music, tourist attraction, main city, less. How the water there in the country. The official language is Honduras. Honduras is Spanish and English. English en los in the airport ONG o la embajada. The nationality, Honduran. The continent geolocation is Central America. May manufacturing the coffee, palm oil, banana, string. En sugar. Sometimes interesting in the culture. Se sabe que es la de dance. Verno es punta catracha. Origination in the Garifuna ethnic group. Tenemos traditional food and drink, baleadas, pupusas y typical dish, rice, beans, butter. Y en drinks y pozol en morro. Entre otros están Calahuala, Rompopo. Traditional music, Little Bird, Piteo, Can Do. My flowers y bananero, banana. The most music, the most listening music, reggaeton. En rock y en playero. The Touring Attraction, Roatán, Utila, Cochinos Case, Copan Rins, Leis de Johan, next to La Panza y Waterfall. En the show sound está this Amapala. Main series let's San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y Choluteca. Y how the weather is the is in the country hot water so and north and sun is sunny so Choluteca Macaome y tenemos Central Sound Tegucigalpa,
It's rainy today. Hoy estuvo lloviendo. Entonces el clima aquí es más en la zona central, es más, ¿no? Bueno, creo que thank you, your attention. Ok, Ya, mister. excelente. Excelente, thank you, Jessica. Ok, excelente, very good. I don't know if your classmates have a question or something to comment. No, someone? A question for Jessica about Honduras? Okay, in the meantime, Jessica, just an observation for you. Proper nouns como los nombres de canciones, en este caso como parte de nuestra cultura, nuestro folclore, con flores de mimé, el torito y cosas así, no tienen traducción. ¿No ¿Sí? tienen? No tienen traducción. Es decir, si usted las coloca, por ejemplo, en el Google Translate, claro, se las va a traducir, ¿verdad? Pero no se traduce. ¿Sí? Ya lo que son como, por ejemplo, Touristic Attraction, eso sí, como Yoho Lake, Roatán Island, eso sí, pero el nombre propio como tal se conserva, ¿sí? Entonces, Thank you so much, mucho. por ejemplo, si en comidas típicas encontramos la sopa de mondongo, diríamos mondongo, ¿sí? Pero no podemos traducir mondongo, ¿ok? Porque son nombres propios, ¿sí? Entonces, esos no tienen traducción, ¿sí? Just an observation para next time. Pero muy bien. Thank Ok, muy bien. One, two, three. Oh. Excelente. Ya Thank me puedo desmayar. you. Ya se me desmayó. Vaya, pues. Thank you, Jessica. Ok, Jessica, usted escoja ahora quién va después para que no se Ay, desmaye. Dios mío. ¿Quién quiere ser el segundo? No Escójalo usted. quiero ser grosero. Vamos a escoger a Emerson. Emerson. Listo, Emerson. Lo No bien. Bueno, Usted vamos a empezar. me mandó diapo, ¿verdad? Me mandó diapositiva usted. What is your country? My country is Colombia. Ok, Colombia, let me see. Brasil. No, es Honduras. Ok, voy a buscarlas por aquí. Denme un segundo. De todo lo que quieras, no te preocupes. Ok. Vamos a ver aquí. Es Italy. Okay. Bueno, aquí vamos entonces con Emerson. Okay, country. Yeah. Está Charming. Okay. No sé si se nota leer. Permita, vamos. No se ve. Vamos a hacerlo bigger. Aquí. Ok, muy bien. Entonces, Emerson, you can start. ¿Lo ven? Pregunta para los demás. ¿Lo pueden alcanzar a ver? Yes, Emerson. Ok. Hello, my name is Emerson. Good evening, everyone. Welcome to my country, which is Colombian, a very charming country full of lag and sometimes elves.
Official language is Spanish. Nationality is Colombian. It is located in South America. Its largest production is banana, coffee, flour, sugarcane, cattle. Uy, ya me agarró los nervios. Culture in Colombia is an experience in itself. Why music? Gastronomy and a local charm in the various regions and space. Art, music, and tradition are fused, bonding the joy of the locals. Colombian canoes it the country of mill rating. The typical food of Colombia is the arepa, accompanying the panela water, which is it traditional drinks. Uy, ya me agarraron. The most listened to music is the cumbia, bullarín, the mapale, the merengue, the world, the jong, the puya, the safra, the son and vallenato. Being this the most listened to, these are the tourist place. Menecón Salmines, el Tuparo Natural Park, Vichada, el Tuparo National Park. Colombia the most welcoming country in the world. Punta Gallinas, La Guajira, Cano Cristales, Boal, Río Claro, Reserva en Antioquia, muy bellísimas, se los recomiendo. These are its most important cities. Bogotá, capital of Colombia, Cartagena, the beautiful colonial city. Cali, World Capital of Salsa, Santa Marta, Barranquilla, Villavicencio, Saint Gil. Un par de palabras más, Alberto. Si estoy mal, teacher, me corrige, por favor. So it invited you all out to Colombia. Let's go. I finish. Excellent, Emerson. Thank you so much. Okay, I don't know if someone has a question for Emerson. ¿Alguna pregunta para Emerson acerca de Colombia? Al que pregunte o al que es el que sigue. No, Emerson, solo le voy a No preguntar a mí. question. Emerson, ¿por qué recomienda, qué país, qué recomienda de Colombia? Una Ah, ciudad. sí, el de Cartagena. Bueno, yo solo lo he podido ver en... No, no, perdón, no es Cartagena, o si sí era Cartagena, no, Antioquia. Hay un río muy hermoso, lo he visto solo por imágenes, pero si pueden ir a Colombia, se los recomiendo. Yo pensé que había andado turisteando. Qué bueno hubiera sido, hombre. Thank you, Tengo, a ver, Emerson. tengo que vender bien al país, entonces. Okay. No I question, finish mister. question.
Thank you, Push in a Emerson. question, Emerson. Thank you, Okay. Jessica, for asking. Okay, thank you, Emerson. Okay, you did it well. Okay, thank you so much for trying. Okay, now it's your turn to choose who is coming next. Escoja usted ahora. Okay, teacher. Next person is Ricardo. Okay, Ricardo, muy bien. Ricardo, recuérdeme, what is your country? Brasil. ¿Me escuchan? Y es Ricardo. Listo. Yes, Ricardo, you can start. Okay, hello, good evening. Bueno, my name is Ricardo Ramírez. My presentation is Brazil. Siguiente diapo. Allí. Name of the country, Brazil. 75% of Brazil people live in the city. Official language, Portuguese. Brazil is the fifth largest country in the world, by land area and population. Nationality, Brazilian. The capital of Brazil is Brasilia. And the largest city is São Paulo. Continental geolocation, South America. The word Brazil comes from Brazil world, a tree that grow abundantly along the Brazil coast. Permito. Brazil shares borders with the next countries. Serían Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, and Uruguay. Brazil has a current population of 240,326,223 people. Has 27 states. Are you, también podemos decir Legends of Mythical Creatures, example, Lara, the Mermaid, Curupira, Guardian of the Forest, the Headless Mule, for Sari Pepere. Eso se lo puedo decir en español, que trata de un niño que es afroamericano, que al igual solo posee una pierna, con un gorro rojo y una pipa. Es como quien dice, el duende. Next. Mayman.
manufacturing the coffee. Brazil covers three time zones. The coffee. Brazil is the largest producer of coffee in the world. Traditional food and drink. Food, feijoada, and caipirinha. Most listen music, samba, bossa nova, funk, carioca, sertaneja. Something interesting about their culture. The samba and capoeira. Next. Next, Mr. 12 attractions. Cruise the Redemir in Rio de Janeiro. Estadio Maracaná, Rio de Janeiro. Capital de Brasil, Brasilia, que es la principal capital. Waterfall of Iguazú, Iguazú, Paraná. Park do Ibirapuera. São Paulo, El Salvador y la Amazon Rainforest. Y la imagen de Toretto, esto es Brasil. Aparte, se le explicaré cierta parte en español. También se puede reconocer a estas personas que se dice que ellos... aparte, solamente ellos pueden hablar portugués de todo lo que es Sudamérica. Los demás países hablan español. Y entre las fronteras, al igual, ocurre esa cuestión de como aquí, como en Estados Unidos, inglinismo, o aquí el inglinismo que se adquiere en palabras de otro país y como que quieren traducirlas y ocurre ese como error, que es el portuñol. Son amantes al fútbol, como podemos ver, también como lo que existe mayor exportación de jugadores, también lo que es la samba, que es lo que celebran en febrero del 15, 17 al 25 de febrero, que es la gran fiesta en Río de Janeiro. Y nada más, finish. Excellent, Ricardo. Thank you so much for sharing. I don't know if someone of your classmates have a question. No, mister. No, maybe a comment, something, no? No comment. Okay. No question. No questions. Okay. Thank you. Okay. Excellent, Ricardo. You did it well. Okay. Thank you so much for participating. Okay. Now, Ricardo, it's your turn to choose who is coming next. Okay. Emerson is done. Jessica is done. Okay. It's your turn to choose. Let's go. ¿Quién va ahora? Permítame. Senia. Yo sabía, Ricardo. Okay, Senia. Vale, desde aquí se siente el estrés. Ay, ya me sintió los nervios que tengo. Mister, solo gracias, permítame, señora. Por favor, compartir pantalla. No me permite, mister. Yes, ahora sí.
Un momento, mister. No sé si la ven todos ya. Sí, Sí. es en el... Okay. Hello everyone, good evening. My name is Xenia Margarita Gutiérrez. Today I am going to talk a little about the United States. Name of the country, United States. Espérame que me... Permítame. Official language of the United States. The United States does not have an official language, but some state lays English as the official language. Nationality, United States. People born in the United States are called Americans. Continent, geolocalization. Most of the country is located in the center of North America, where is 48 contiguous states in Washington, D.C. are located between the Pacific and Atlantic Oceans, bordering Canada to the north and Mexico to the south. Made manufacturing. The United States ranks first in the production of coal, uranium, molybdenum, phosphates, magnesium, silver, gold, platinum, and ranks hit the production of the others. Iron, lead, zinc, mercury, tungsten, asbestos, cadmium, among others. Sometimes interesting in the culture. It's famous for many things about sport music, and the artists are among the most important elements of American culture: soccer, baseball, basketball, and ice hockey are the four major sports played in the country. Traditional food and drinks. Apple pie is one of the most representative icons of the American gastronomy. The popular hamburger is a clear example of a dish identified with the United States and which has its origins in Europeans, causing many sugar drinks are also drunk. Traditional music. Among the country's most internationally reconciled, hares are marching country, bluegrass, African American music, such as blue, hip hop, gospel, rhythm and blues, jazz and house music, disco, ragtime, and rock and roll. Most listened music, rock, alternative, indie music also seem to have quite a following in the faring music in the United States, Brazil, and Germany. Tourist attractions. Times Square in New York City is the most visited tourist attraction in the United States, with more than 42 million visitors for years. Main cities: New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago,
Houston, Texas, Phoenix, Arizona, Finlandia, Pennsylvania, San Antonio, Texas, y San Diego, California. The weather. The weather of the United States has radical change between its cities. In general, the country has a continental climate with cold winter and hot summers. Thank you for your time. Finish is all for today. Excellent. Thank you, Xenia. Okay. Anytime. Questions for Xenia? Comments? No, no comments. No okay question. Okay, thank you, Xenia, for sharing. Okay, thank you so much for your Anytime. Information. Okay, and thank you so much for all those cultural aspects about USA, Perla. Muy bien. Okay, thank you so much. Okay, now Xenia, choose who is coming next. Jessica is done, Emerson, Ricardo, Missing Wellesley, and Fernando. Wellesley, mister. Okay, Wellesley, muy bien. Wellesley, what is your country? My country, France. ¿Le encontró, teacher? Sí. Yes, was. Okay. Hi, guys. My name is Wellesley Matute. Good evening. Today I will talk about friends. Good. My country, France. Next. It's official language is French. Nationality, French. Continent, location, Europe. You're up. Next. May manufacturing number one, agriculture producer, wheat, potato, tobacco, meat, apple, pears. Number two, production of French weapons. Sometimes interested in the culture. Number one, he has participated in 14 World Cups.
French gastronomy in 2010 was declared a World Heritage Site by UNESCO. Leí al revés. Next. Traditional music, ópera, pop, trova. Traditional food and drinks. And food, ratatouille, show clothing, al asesino, casualet, y drinks, wine, tea, hot chocolate. Most listen music, pop and rock. Tourist attraction. Eiffel Tower. Arch of Rhine. Notre Dame Cathedral. Cathedral. Next. No terminamos ahí. Ahí. Main cities. París. Lyon. Estrasburgo. Bruselas. Niza. Yo creo que está ahí. Entonces, guys. Had any question? Thank you very much for your attention. Let's hope to go to France one day. Thank you. Excellent, Wesley. Thank you so much for sharing. Okay, we have Sunday visit France, right? Excellent. Thank you so much. Okay. Missing only Fernando, right? Yes. Fernando, your country is Italy. Italy. Okay. Just give me 1 minute. Okay, Fernando, here you are. Okay. Hello, good evening, teacher and partners. My name is Fernando Moreno. I'm years old 25. Today, I will introduce you about of the country Italy. In the next slide, we will see. And the next. The next, its story is based on the time of the Roman Empire to be the place where the important artists have made with art, with,
Por ejemplo, tiene muchas historias de pintura, con respecto de la era del Renacimiento, también tiene mucho que ver. Y también bastante historia con respecto a los tiempos de del Imperio Romano y las guerras que hubieron en el pasado. Okay, and the next. Ah, sorry, se me olvidó poner eso. Bueno, dentro de la anterior era Idari Produce Cars and Fashion Clothes. Muchos carros famosos y bastante ropa de alta costura. Son parte de la producción de Italia. In the traditional foods are pastas, sushi, pizza, risotto, and lasagna. These are very delicious. Traditional drinks are wine, vino sello, Mussino and grappa. Many of the drinks can be found in many restaurants. In the next, sorry, many of their meals are popular all around the world and their drinks. Okay, traditional music, the opera, the classic music, the most listening music in Italy. Es the pop and electronic music. Aquí algo importante es de que es uno de los países donde se escucha bastante ópera y ha habido bastantes famosos, bueno, artistas o cantantes reconocidos por la ópera dentro de este país, la música clásica también, y también hay una parte que destaca en la música pop, también en la parte en el latino, en español, por ejemplo, Eros Ramazzotti, Laura Pausini y otros tipos de artistas más que también han sido tendencia a nivel de otros países, no solo Italia. And the next. The place, tourist attraction and major cities of Italy, and Roma, Florencia, Venecia, Milán, Verona, Nápoles y Palermo. Son muchos lugares que son bastante turistas, bastante reconocidos a nivel de varios lugares, como lugares turísticos de mayor influencia de personas cuando quieren ir a conocer Italia o Europa. Y next. Okay. Thank you for your attention. Goodbye. And finish my presentation about Italy. Okay, excellent. Thank you, Fernando. Okay, that's amazing, right? To know different countries around the world, the history of each country, but also the touristic attractions, the culture that involves many things like the language, the folklore, the dances, the music, the food and drinks. Okay, y un montón de cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos disfrutar de cada uno de los países que al final son diferentes, pero que también forman parte, ¿no? De esa historia en la cual pues todos nos vemos envueltos, ¿sí? Entonces, muy bien, chicos. Nadie faltó, ¿verdad? Emerson, Fernando, Ricardo, Welsi. Ok, muy bien, todos participaron muy bien. Las observaciones, pues, nada, pues nada del otro mundo, ¿verdad? Aquí en el chat, no, les voy a compartir pantalla. Tenemos un minutito nada más para algo que me llamó la atención. Una observación pequeñita nada más. Y es que cuando nosotros traducimos un lugar o un lugar, una ciudad, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos el pronombre it. ¿Sí? It. Entonces, si queremos decir como, ya dijimos como que el país es muy bonito, ¿sí? Ya dijimos esa oración, sabemos que estamos hablando de ese país.
Entonces ya no vamos a mencionar país, sino it. Entonces decimos it is wonderful, por ejemplo. ¿Sí? Es maravilloso. ¿Sí? Si usted lo coloca en el Google Translate, lo que le va a aparecer es he. ¿Sí? He is le va a aparecer. ¿Por qué razón? Porque usted en el traductor va a poner esto. Vamos a poner maravilloso. Mira. Él es un país maravilloso o es un país maravilloso. ¿Sí? Entonces lo que le va a traducir es con el pronombre he. Como que si está hablando de un masculino he. ¿Sí? Entonces no sería he, sino it. Nada más para que lo tome en consideración y podamos corregir, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos referimos a personas, por ejemplo, si Laura Pausini, que si otro artista por allí, ¿verdad? Entonces ahí sí utilizamos el pronombre he o she, ¿sí? De lo contrario, para hablar de mascotas, de lugares, de city places, vamos a utilizar el it, ¿sí? Siempre. ¿Ok? Nada más esa pequeña observación para todos. Me pareció muy bien las exposiciones. Yo sé que no habíamos hecho ninguna exposición durante todo este tiempo, ¿verdad? Ni los que estuvieron conmigo en el nivel 1, nada que ver los exámenes orales, ¿verdad? Los exámenes orales conmigo eran entrevistas, ¿sí? Yo le decía, Fernando tal cosa, y él me respondía y así. Entonces, pero ahora es completamente diferente y es con la intención de ir incrementando nuestro nivel. Poder investigar, poder leer, poder aprender un poco más, ¿verdad? Cuando aprendemos una le nueva lengua, no solamente aprendemos a decir good morning, how are you y todo eso, no, también aprendemos aspectos culturales, ¿verdad? ¿Sí? Aprendemos de música, aprendemos de gustos, aprendemos, no sé, del folclore, de la música, de los ritmos, de la comida, de las bebidas, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y eso es algo muy bonito y es algo que personalmente a mí me encanta el aprendizaje de lenguas. Y es que aprendemos ese aspecto, ¿sí? Entonces, espero que se hayan enamorado de cada uno de sus países, de los que expusieron, que aprendan más, ¿verdad? Algún día, como alguien por aquí dijo, esperemos, ¿verdad? Llegar a conocer esos países, ¿verdad? Que tanto disfrutamos en series o en televisión, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna question. Mañana tenemos nuestro Written Test. La nota de hoy, mister, la envía al personal o cómo, o hasta que ya tenemos la nota del examen, sí, una nota final. Correcto. Va a ir adjunta a lo que es la nota del examen escrito. ¿Sí? Yo se las mando en un cuadrito, nota del examen oral y nota del examen escrito total. Ah, okay. Sí, entonces. Excelente. Esperemos tener eso para el día jueves por la noche o el viernes, se los mandaría, pero muy tarde. ¿Sí? Entonces, estudien para mañana. Recuerden que mañana no nos conectamos. Mañana solamente vamos a estar en nuestro examen, que va a estar habilitado a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, para que usted tenga tiempo de poder realizar su examen, ¿okay? Durante ese tiempo. ¿Sí? Concéntrese, estudie, mire las diapositivas, cualquier pregunta que usted tenga, no dude en consultar y yo con gusto le ayudo. ¿Sí? Una hora es el examen, ¿verdad? Sí, van a tener una hora, pero el examen no va a ser tan largo. Creo que unos 30 minutos lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, yo mañana me mantengo activo en el WhatsApp para poder dar respuesta a sus inquietudes, ¿verdad? En caso, pues, que usted tenga alguna pregunta al momento de su examen, ¿sí? Así que, chicos, entonces, nada más me queda desearles buena suerte. Estudie y no olvide, shape up for your exam. Ok, stay safe and have a good night. Descansen y estudien mucho. Bye, good night. Nos vemos el día miércoles y mañana con nuestro examen. Bye, bye, stay safe.